Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevalan, chicos, vamos a continuar con un chasco. Ustedes ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video, aprieten la campana arriba y compartan el canal si es que les encanta y les gusta. Así que nada, vamos a ver qué nos toca hoy día en Just Cause 3. Ya hemos gobernado esa ciudad y nos está mandando acá, atando caos. Así que probablemente tras la victoria en su frente se había recibido hasta un viaje feroz. Con su antelación fue. Les voy a colocar una marca. Lamentablemente no es gratis volar, así que, o sea, tener un helicóptero, necesitamos balizas para ello. Y esto está muy lejos, fíjense. Informarte que las fuerzas del general Tirabelo han sido expulsadas de la hermosa ciudad de Babilca. Sigamos luchando. Fíjense que ahí arriba hay algo que podría interesarme un poco liberarlo. Lo tengo muy cerca, o sea. No es un fuerte, pero. ¿Quieres bailar? Algo es. Fíjense, hay un tanque. Eso sí me interesa bastante. Por el hecho de que puedo meterme y dejar la cagada. Ojo, voy a bajar un poco el sonido. Y como le he subido a. No puedo bajarlo más ahora. No puedo bajarlo más si no lo cortaría. Así que bueno, no importa. Aquí me voy a curar definitivamente, o sea. Y voy a poder obviamente destruir todo. Pillar un tanque no es tan fácil, la verdad. Necesitas tener suerte. Pero te da la potencia para poder destruir lo que tú quieras destruir, o sea. Yo no sé si esa weá sean amigas o sean enemigas, la verdad. Fíjense que hemos desconquistado otro pueblito muy cercano al que teníamos. Y a lo lejos se ve el marcado de donde tenemos que ir. Fíjense que es un faro, o sea, algo un poco lejos. Como no tengo un vehículo aéreo, bueno, no tengo en este momento. Fíjense que hay unas balizas ahí. Entonces podría agarrar esas balizas y luego irme. Ya que las balizas siempre son bienvenidas para pedir vehículos. Entonces yo no soy mucho de vehículos, pero en este caso vamos a ir en vehículo. Este auto tiene buena maniobrabilidad. Me gusta. Me gusta más que esos autos deportivos, en serio. Este auto no le pasó absolutamente nada. Bueno, ahí sí se hundió un poquito, pero nada en especial. Entonces, yo me pregunto si es que tal vez eso sea una ciudad.
entrando a una ciudad. Estoy entrando a una ciudad, así que voy a entrar a la ciudad y me la voy a conquistar definitivamente. Entonces me voy a tirar contra este tipo y su mierda. Entonces... Contacto hostil, unidades, reuníos en estas coordenadas, rápido. Van tropas de refuerzo, aguantad, equipo terrestre. No debí salir. Y ahora es nivel 2, o sea... El apoyo adicional ha sido aprobado y debería llegar pronto a la ubicación. Se fue a... tirar otro... Zona de peligro. La cobertura no va a mejorar. Hemos perdido el contacto visual. Dispersaos y buscad. Se fue a ver porque tal vez voy a abrir acá. Vamos a ver qué onda. Entonces... vamos a hacer lo mismo. La fuente de poder. Y me estoy llegando al segundo sitio, o sea... ¿Viste?
causante devastación. Que quiere que cause devastación. Así que no saco mucho quedándome acá, la verdad. Enviando helicópteros al miren cuántas estrellas tengo. Aquí la central. Objetivo aún suelto. Encontrado. Casi explotó por un misil. Ahora voy a usar esto. Ok, no salió muy bien eso. Este weón se va a explotar, así que da lo mismo. Y me falta solamente una cosa, que no sé qué puede ser, la verdad. Es como una especie de generador o algo por el estilo. Es como una especie de generador. Localizad al rebelde de inmediato, no dejéis que escape. Te voy a esperar un rato, me voy a calmar y me voy a esconder para que se vayan un poco estos tipos. Aviso, los helicópteros de apoyo se acercan a la ubicación. Me voy a esconder. Me están buscando supuestamente. Así que no. Mientras que me escondo. El objetivo ha huido. A vuestros puestos. Entonces ya me quité las 5 estrellas. Eso es bastante bacán. Me hice comisaría. Un generador. Una comisaría y un generador. Eso es lo que me falta. O sea, me había olvidado que se podía ver así. Ok. Un generador y una comisaría. ¿Qué? ¿Dónde verga? Bueno, vamos a ver. Un generador y una comisaría. Entonces, esto es la comisaría. Y ahí está el generador. Entonces... La verdad que me siento bastante satisfecho. Llegan tropas adicionales. Ahora, supuestamente, una comisaría, o sea... Supuestamente esta es la policía, o sea...
Pero generar destrozos, ¿qué más podría hacer? O sea, yo no creo que un... Ah, no, sí me está contando. Entonces parece que quiere que demuele nomás. O sea, tengo que demoler. Estamos enviando apoyo terrestre a la ubicación. Pero ¿qué más puedo destruir? Voy a darle a uno, a un vehículo más. Objetivo perdido. Y ahora sí. Veamos, ¿dónde está la bandera? Siempre te la marcan por algún lado, o sea... Allá está. Entonces solamente me faltaba devastación. Y ahí ya se libera otro pueblo más. Ahora la gente podrá respirar mejor. Veamos. Esto de acá. Entonces ahora es eso lo que tengo que ir. Que no es tan lejos. La verdad que... Esta ciudad fue la que justo estaba en el camino, así que aproveché de tomármela, pero no estaba dentro de mis planes en un comienzo. Probablemente quede algo por ahí por hacer, pueblito o alguna cosa. Emocionante. La presencia de Dirrabelo ya está fuera de Albedo, pero ¡viva la revolución! No sé, vamos a ver. Entonces la idea es seguir avanzando por estos lares. Aunque el juego, sinceramente voy a dar mi opinión, aunque el juego se vuelve un tanto repetido con respecto a los fundamentos, porque en realidad es simplemente destruir. Si no se pegan todo el día jugándolo, probablemente se entretengan mucho. Dicho que están siguiendo a Dima. ¿Dónde está? Oh, va por ahí reuniendo información que considera importante para la causa. Algo sobre unos vehículos ardiendo en Corda Dracón. ¿Qué? Vaya, esto... lanchas armadas militares. ¡Hijo, buen vuelo! Gracias, Patrick. Señor. Céntrate, Sheldon. Ah, vale. Las lanchas armadas de ahí están acelerando para intentar detenerla. Barcas armadas... ¿Por qué no lo has dicho antes? Ah, no te preocupes, Rico. Todo está controlado. Tu socio Mario va con ella. ¿Mario? Oh, ¡mierda! ¡Buen viaje! Ahí hay balizas. Entonces, antes de subirme, yo creo que las voy a agarrar. Si me ven bostezar es porque estoy muy cansado, la verdad. Que hemos tenido, o yo he tenido unas semanas de trabajo. Y sí, me falta todavía 4 semanas de trabajo intenso y... por momentos me gustaría quedarme en mi casa como hoy día, pero no siempre es posible. El trabajo demanda mucho y es así. ¿Qué será eso? Ni idea. Bueno, no me interesa la verdad, pero qué raro. ¿Vieron eso? Iluminación alta.
Espero no tocar absolutamente nada. Tengo misiles. Mario. Mario, ¿estás ahí? Contesta, Mario. Shelton. Entonces, me encanta la movilidad de los helicópteros, en serio. Supongo que estará donde quiera que vayan esos refuerzos. Si le pasa algo, será culpa tuya, Shelton. No seas tan dramático. Seguro que tu querido... No sé si le llegue, la verdad. La idea sería apuntar un poco más adelante. Quizá quieras tener cuidado con esas baterías de misiles. ¿Baterías de misiles? Sheldon, ¿dónde me estoy metiendo? Al menos a ti te lo ponen interesante. Cuando se trata de Dima, parece que Dirabello no piensa en otra cosa. Entonces... Al parecer... Lo voy a explotar. Entonces, baterías de misiles quiere decir defensa aérea, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con ellas. Vamos a disparar un poco antes. Hijo de perra. Me llegó uno. Por la altitud. Quedan dos. Y un helicóptero. Que me está hinchando. Te voy a lanzar ataques un poco más adelantados. Voy a adelantarme. Estoy de camino. Cerca de una costa. Dima, ¿dónde estamos? Mario. Mario. Entonces, no le llegó ninguno. Y esa base que es como la pija. La cantidad de misiles que puede tirar este helicóptero es brutal. Entonces, vamos a ver. Entonces va a ser esta misión y es lo último que voy a hacer porque... He dejado algunos para ti. Hijo de tu puta madre. Ok. Vamos a aprovechar de destruir eso. Oh. Gracias por echar una mano, Rico. Estamos atrapados entre los soldados y este campo de minas. ¿Puedes llevarnos a través de él? Además no le apetece mucho y yo quiero disparar.
Yo no sé qué es eso. Tal vez le diré algo. Vamos a subir. Entonces liberé un pequeño campamento que hay ahí. Está un poco pendeja esta weá. Entonces... creo que esta weá está llena, weón, de minas. Fíjense que acá hay otra mierda que me la voy a tirar abajo. ¿Y qué faltará de eso? No lo sé. Me dice sube la lancha armada, pero bueno, voy a, antes de subir voy a aprovechar esto. Entonces ahí despejé. Entonces me voy a subir a la lancha armada, pero me gustaría un poco... ocupar esto como... si puedo liberar un par de pueblitos chicos. Y ahí liberé otro pueblo. O otro asentamiento, no sé. Así que nada, chicos, yo creo que esto va a ser por el día de hoy, la verdad. Y estos pequeños ayuntamientos... han sido liberados. Entonces me voy a estacionar como que por acá. Y fíjense que todo lo que rompí creció. Me voy a acercar acá.
Y me voy a subir acá. Y estoy con el tiempo, como le digo. Y pareciera que ellos quieren que yo maneje esto. Así que voy a tener que probablemente manejarlo. Espero no tener. Uf, se maneja pésimamente este barco de mierda. Entonces, turbo asalto. Wow. Entonces, ¿vamos a hacer esto último? Vamos a la orilla. Vamos a ver, ya hasta aquí lo dejamos porque ya estamos sobrepasados con el límite de tiempo. Alguien se nos ha adelantado con tu contacto, Dima. Están muertos. Así que nada, chicos, eso va a ser. Cuídense, los veo en el próximo episodio y ya sabes, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y aprieten la campana. Cuídense.